En Maono Store ya tenemos un nuevo domicilio para servirle mejor, Callejón Oaxaca B y 26, donde le ofrecemos mejores precios, mejor imagen y más productos, porque nos importa darte lo mejor. Síguenos los pasos. Maono Store. Obtén tu crédito en tan solo 15 minutos y llévate un plan Telcel, así como un equipo de aire acondicionado de 36 y 48 meses. Renueva tu hogar Infonavit, tramita tu crédito desde 4,000 hasta 40,000 pesos. Contamos con los mejores créditos en Maono Store, Callejón B y 26. Teléfono 536-7447. Si vives o visitas Puerto Peñasco, ven y disfruta del mejor ambiente en la ciudad. Relájate y diviértete en Changot Bar, que siempre te ofrece la mejor diversión, botanas y los mejores cócteles. Disfruta de nuestras noches, jueves de rock en español, viernes y sábados, noches pa' changuear y domingos de NFL. Estamos en la zona hotelera, en la entrada del Sonora en sí. Ven y disfruta. Comer en Restaurante Ramón es como seguir comiendo en casa, y es que en la cocina de Ramón se conserva el gran sazón hogareño. Para ti, si eres fuereño o de aquí de Puerto Peñasco, riquísimos desayunos, desde unos huevos rancheros hasta unos omelets, o qué decir de un bistecito ranchero. En Restaurante Ramón, nuestro cliente es primero. En la cocina de Ramón, desde que llegue en su camioneta, ya viene saboreando el riquísimo pollo a la tocineta. Pruebe nuestro estupendo buffet. Restaurante y cocina de Ramón, en el Sonora en sí y en el centro, en Simón Borúa y Francisco González Bocanegra, aquí en Puerto Peñasco. Lo esperamos. Amigos aficionados de Béisbol Caliente, muy buenas tardes. Nos encontramos en el Andrés Mena Montijo, en San Luis Río Colorado, Sonora, el estadio de los Algodoneros de San Luis. Y bueno, siguiendo con este programa de Béisbol Caliente, vamos a informarles una noticia que nos llenó de impacto. Veíamos ahí en las activaciones y bajas de los equipos de la Liga Norte de México que los Aguiluchos de Mexicali acaban de dar de baja a Wellington Dotel. Voy a ver, más tarde voy a hablar con Eleni López a ver qué fue lo que pasó, por qué le dieron de baja o si nada más pidió algún permiso o algo, pero es un pelotero extraordinariamente completo este muchacho que acaba de llegar a la Liga Norte de México prácticamente y ya encabeza algunos departamentos ofensivos, está entre los mejores en hit conectados, es líder en triples, es líder en cuadrangulares ya con 11, empatado con Marco Vecchionacci. Este Marco Vecchionacci que toda la primera vuelta encabezó ese departamento de jonrones con 10. Y bueno, ahora en la segunda vuelta lleva nada más uno. Así es que allá estamos saludando a mis amigos, a Jaciel Melendres y a su papá Máximo Melendres, que por cierto van llegando aquí a este estadio. Estamos listos para empezar el segundo juego de la serie entre los Marineros de Ensenada y el equipo de los Algodoneros de San Luis. Por lo tanto, quiero darles a conocer los mejores jugadores de la semana, en la semana que acaba de pasar, la semana número 8, del 21 al 26 de mayo, para ser exacto, los mejores en hit conectados. Un marinero de los que están aquí, Nicolás Guerra, conectó 11 hits en la semana. Le siguió Alexis Espinosa de los Freseros con 9. Uriac Márquez, que tendremos una entrevista con él aquí en Béisbol Caliente, de los Marineros también con 9. Gabriel Gómez de Freseros conectó 9. Y César Márquez de los Freseros también conectó 9 imparables en la semana. Evaristo Mena fue el pelotero que más dobletes conectó. Conectó un total de 4 del equipo de los Cerveceros, amigos aficionados. Y Wilmer Pino de los Algodoneros 3, que ya no está precisamente con los Algodoneros. Y Jackson Melián de los Freseros conectó 3. Rafael Álvarez de los Toros 2. Luis Reyes de los Cerveceros 2. En triples, César del Ángel, Oscar Enrique Ramírez y Wellington Dotel, los 3 de Aguiluchos, conectaron 1 por cabeza. En cuadrangulares, Wellington Dotel conectó 4 cuadrangulares. 4 veces se fue para la calle. Javier Brito en 3 ocasiones de los Toros. Juan Aguilar también de Marineros 2. Jackson Melián de los Freseros 2 y Carlos Garzón de Marineros en una ocasión. El que más carreras trajo para home en la semana
fue Javier Brito de los Toros con 8 y Wellington Dotel con 8, Daniel Sánchez de Cerveceros con 8, Uriel Márquez de Marineros trajo 7 y Juan Aguilar de Marineros trajo 6. El jugador que más alto en porcentaje batió fue Yoshio Torres de los Freseros con 471, Alexis Espinosa 450, también de Freseros, Jesús Eduardo el Bazuquita Mendívil de Cerveceros 412, Uriac Márquez de Marineros 409, Nicolás Guerra de Marineros 379. Efrén de Jesús García fue el jugador que más carreras anotó en la semana con 8 de Aguiluchos, Alexis Espinosa 7 de Freseros, otro Fresero, César Márquez también 7, Abel Mendoza de Cerveceros 6 y Luis Reyes de Cerveceros también en 6 ocasiones. Así es que nos vamos al departamento de picheo rápidamente. En este departamento tan importante, el que más gente ponchó fue Marlon Arias de Marineros con 12, Pedro Rodríguez de Aguiluchos 12, Carlos Rojas de Algoneros 12, Arturo Laurencio de Cerveceros 11 y Enrique Quintanilla de Toros 9. El pitcher que más inning tiró fue Pedro Luis Lazo de Freseros con 15, Carlos Rojas de Algoneros 13, un tercio, Arturo Laurencio de Cerveceros 11, un tercio, Pedro Rodríguez 10, dos tercios, igual que Enrique Quintanilla de los Toros, lo mismo. Así es que amigos aficionados, eso es el mejor pitcher en carreras limpias admitidas. Fue Andrew Romo de los Toros con 4 entradas y 2 tercios para 0.00. Alberto Montes de Algoneros, 7 innings, 0.00. Jorge Rivera de Obregón con de Freseros con 6 innings y 0.00. Francisco Cebreros con 7 innings y 1.29. Y Carlos Rojas de Algoneros con 13 entradas y 1 tercio para 1.35. de efectividad. Así es que los pitchers en ganados, Arturo Laurencio de Cervecero ganó 2 y no perdió, Andrew Romo ganó 2 también y no perdió. Esas son las estadísticas de la semana. Amigos aficionados, el equipo de los Algoneros ha dado de alta también a Johnny Kaplan, que viene a ocupar el lugar de Wilmer Pino. No le cambie, regresamos, estamos en Béisbol Caliente. Regresamos, gracias. Cuando estés en el Alto Golfo de California, tienes que vivir la mejor experiencia pirata. Disfruta de todo lo que el Rey del Mar tiene para tu diversión en uno de los espectáculos más divertidos y bellos que Puerto Peñasco puede ofrecer. Juegos, representaciones, bailables, el atardecer más bello del mundo y unos piratas que te harán divertirte a lo grande. En Puerto Peñasco, el espectáculo que no te puedes perder es el Rey del Mar. El barco zarpa enfrente del restaurante Balboas. Cuando estés de viaje por Puerto Peñasco y necesites un vehículo de renta, Buffalo Renta Car es una excelente opción, pues cuenta con diferentes tipos de vehículo y a excelentes precios. Comprueba nuestra calidad y servicio en nuestro establecimiento en la Fremont, a un costado del Combo Taco. Aceptamos tarjetas de crédito. Escándalo Uniformes y Bordados. Acércate a Escándalo, en donde encontrarás la prenda perfecta para vestir tu empresa, con gran surtido de playeras, camisas, pantalones, chamarras y sobre todo estampados y bordados de la mejor calidad, manejando tecnología de punta al servicio de usted. Además, contamos con marcas como Dickies, Big Bang y Edwards. Nos encontramos en la avenida Guadalupe Victoria y calle Segunda, aquí en San Luis Río, Colorado, Sonora, con nuestros teléfonos 653-53-400-88. Visítanos, no te arrepentirás. Años al servicio de usted. Uniformes y bordados, Escándalo. Amigos aficionados de Béisbol Caliente, nos encontramos con Uriac Márquez, uno de los estrellas del club de los Marineros de Ensenada. Y bueno, estuvimos platicando con él antes de cámara y la verdad es una disposición, una predisposición impresionante la que tiene este muchacho, aparte de tener un profesionalismo dentro del terreno de juego. Uriac, bienvenido a Béisbol Caliente. No, muchísimas gracias por la invitación aquí, pues aquí estamos, ya sabes. Oye, Uriac, estábamos viendo en las estadísticas de la Liga Norte de México y estás tremendo, ¿eh? ¿Cómo se prepara Uriac Márquez para tener este tipo de jornadas, para tener la temporada que está teniendo en la Liga Norte de México? Mira, la verdad,
he estado trabajando bastante duro desde que empezó la temporada, bueno, la pretemporada, con un nuevo hitting coach que tenemos, que es el señor Fabricio. Yo he batallado muchos años anteriores bateando a la banda contraria. Eso fue uno de los detalles que él me notó. Y empezamos a trabajar mucho en eso, muchísimo en eso. Entonces ya los pitchers pues ya me conocen, ya conozco ya la liga, ellos me conocen también. Ellos saben que soy un bateador que puleo mucho bola. Y pues empezamos a trabajar en eso y trabajar en eso, en funcionar en eso. Me pusieron primer bate en una ocasión, estuve primer bate, estuve pues seleccionando mejores los picheos, pues veo más picheos, ahora sí ya no me desespero tanto por batear. Mis últimos tres años, bueno, el año pasado empecé con Tecate, y mis últimos tres años pues yo jugué en Liga Independiente allá en Estados Unidos y me tocaron tres managers que tuvieron experiencia en grandes ligas y trabajaron muchísimo conmigo, pues me hicieron la verdad que ahora sí madurar como pelotero. Me dicen ellos que el pelotero no madura hasta los 33 años de edad, que es cuando uno pues agarra experiencia, ahora sí que en el béisbol. Pues ahorita yo tengo 29, voy a cumplir 30. Y sí me ayudaron muchísimo, pues ahora ya no soy una persona de que busco solamente pegar jonrones, de que busco batazos largos, sino que también estoy concentrado en pegar hit, tocar bola. Y eso yo creo que es lo que me ha ayudado a tener los números que tengo ahorita. Uriac, ¿cuántas temporadas con esta tienes en la Liga Norte de México? Mira, empecé en el 2005 con el equipo Puerto Peñasco. Empecé ese año. En el 2006 no participé porque me fui a jugar a la Liga Veracruzana y me quedé allá en Veracruz jugando otras ligas. 2007, 2008, 2009 y 2010 jugué con el equipo también de Marineros de Ensenada. Ese mismo año 2010 emigré yo a los Estados Unidos a jugar y dejé de jugar ese año 2010. 2011 volví a jugar en Estados Unidos y el año pasado empecé con el equipo de Tecate. Iba a jugar con Marineros, pues por circunstancias de que solamente iba a estar por un tiempo. Se hizo como que un poco injusto, ¿no? De que yo me quedara por un mes y otro pelotero pues perdiera su oportunidad de estar ahí con el equipo. Entonces, el equipo de Tecate tenía una vacante y ahí me fui con ellos, pero me tuve que retirar al finalizar el mes. Y pues ya este año pues decidí yo quedarme, pues me nacieron dos bebas en Ensenada y pues la verdad quisiera compartir con mis hijas, estar más tiempo con ellas y decidí quedarme aquí. Pues ya en total yo pienso que son como seis, siete temporadas que tengo jugando la Liga Norte de México. ¿Qué diferencia le ve Uriac Márquez a la Liga Mexicana con la Liga Venezolana, con el béisbol venezolano? ¿Cuándo te iniciaste en el béisbol y qué diferencia le ves a un béisbol con otro? Bueno, mira, yo empecé a jugar desde muy chiquito, que tenía 3 años. Uh-huh. Profesionalmente estoy jugando desde los 16 años, me firmó el equipo Cachorro de Chicago y jugué en Venezuela con Caribe de Oriente. He tenido la oportunidad de ir a pretemporada con el equipo de Monterrey y Tabasco en Liga Mexicana. No le veo una diferencia, no le veo ninguna diferencia. Yo siempre he dicho que el béisbol mexicano se me hace un béisbol muy, muy bueno, muy competitivo, con un nivel de juego bastante alto. Lamentablemente no hay muchos mexicanos en el béisbol de grandes ligas porque pues, los equipos de Liga Mexicana pues, los firman, están con los equipos de Liga Mexicana y los tienen que vender al equipo de Estados Unidos. Si, por ejemplo, yo siempre he dicho, si aquí en México dejaran que los jóvenes firmaran como firmamos en Venezuela, créeme que habría una cantidad de mexicanos en grandes ligas bastante, bastante alta. Uriac, fíjate, una de las cosas, eso te hace muy noble lo que acabas de decir ahorita, que no quisiste quitarle su lugar a X jugador por el mes que te quedaba, y eso yo creo que Dios nos bendice y a la hora de tú estar en el terreno de juego se ven los resultados. La temporada pasada yo recuerdo que había dos peloteros que estaban haciendo añicos la pelota en el béisbol de la Liga Norte de México, me refiero a Isaías Asencio y a Wellington Dotel. Hoy, según los números hablan, no te estoy echando flores tampoco, los números hablan, es Uriac Márquez, Marco Becchionacci y por ahí Alexis Espinosa. Sin embargo, ya llegó Wellington Dotel haciendo y deshaciendo. ¿Cómo se prepara para cada juego Uriac Márquez? Sabiendo que ya te conocen, sabiendo que por ejemplo, ahorita decías en son de broma, tengo 12 turnos que no piso la primera base. Y eso no hace que te desesperes o eso hace que tú tomes las cosas con calma. ¿Cómo se comporta en esas situaciones Uriac Márquez? Mira, como te digo, pues al principio cuando estaba, bueno, ahora sí que un poco más joven, sí me salía yo en ese momento. Uh-huh. No pensaba, iba al home sin un plan de trabajo, sin un plan de juego, sin analizar, sin ver al pitcher qué lanzamiento estaba haciendo. O sea, solamente iba a hacer swing, porque como estaba desesperado, pues ahora, pues te digo, la experiencia, pues ahora sí, como dice, ¿no? Uno, los golpes que te da la vida, pues uno va aprendiendo poco a poco. Entonces creo que si yo dejo que mi mentalidad baje y sea débil, creo que no voy a poder salir adelante. Pues entonces trato de estar un poquito más fuerte, de, bueno, fallé ese turno,
como dice mucha gente, no, ya me lo pagaron porque ya terminé ese turno, pues me voy a concentrar para el turno que viene, con qué picheo me dominó el pitcher, qué lanzamiento es su lanzamiento fuerte, cómo ha estado trabajando en todo el juego, para dónde está la brisa, cómo corre la bola en este estadio, cómo me está jugando el cuadro, qué necesito hacer en ese turno, si tengo mi primera y segunda, bueno, puedo tocar la bola, a lo mejor consigo un hit, si no, estoy ayudando al equipo en avanzar los corredores. En esas situaciones me voy preparando. Por ejemplo, cuando desde que el pitcher entra a calentar allá en el bullpen, yo estoy viendo todos los lanzamientos que está haciendo, yo estoy corriendo, estrechándome, pero pues lo estoy analizando, viéndolo, pues, y si le veo algún detalle, yo se lo comento a mis compañeros, oye, mira, ¿sabes qué? Para tal picheo, cuando tiene una curva, mete el codo, usa mucho la recta cuando tiene dos strikes y una bola, usa mucho la recta adentro, prepárense para la recta, piensen en un rompiente, traten de usar las manos con la recta solamente. Esa mentalidad es la que llevo yo al home plate y la verdad me ha ayudado mucho. Y referente a de que llegó Dotelli, Espinosa y Bexonachi, que están pues ahora sí que yéndole bastante bien, a mí me da muchísimo gusto, son pues dos paisanos míos y un dominicano que es muy amigo mío, somos muy, muy amigos de hace años, me da mucho gusto que le esté yendo bien a ellos tres y a todos los jóvenes y a todos los peloteros que les vaya bien. Siempre me ha gustado de que muchas veces, ¿no?, cuando uno llega a Estados Unidos es de que una rivalidad en que de que pues yo soy infield y otros infiles firmaron de otros países y siempre está la rivalidad y ojalá y le vaya mal. Algo que me enseñaron a mí mis padres y me inculcaron mucho fue que de desear el bien a todo el mundo, pues sí, siempre que le desee el bien a alguien, pues a mí se me va a regresar el doble, el triple, y si a alguien le está yendo bien, a mí me está yendo mal, yo trate de salir adelante, pues tratar de sacar eso adelante. Magnífico, mi amigo Uriac Márquez. Amigos aficionados, decíamos, uno de los estelares de los Marineros de Ensenada, y si no, vean las estadísticas, cómo está encabezando cada departamento de ofensiva este muchacho, el chamo, como le llaman, me dice él, pero bueno, ya hay mucha gente, hay muchos chamos aquí en la Liga Norte de México. Una de las cosas que les distingue a los venezolanos es su sencillez, e independientemente de ello, esta pregunta, no me puedo ir sin hacerte esta pregunta, que siempre se la hago a todos los venezolanos. ¿Qué sintió Uriac Márquez cuando vio la Serie Mundial del año pasado plagada de venezolanos? No, mira, la verdad que se siente bastante, ahora sí, como decimos nosotros los venezolanos, sabroso, ¿no? De que uno, pues vea que la gente tome en cuenta el país de uno, ¿no? Que la gente se dé cuenta que Venezuela tiene bastante talento como jugadores talentosos y vea que los venezolanos podemos llegar y ser buenos jugadores, ¿no? Y que eso le brinde la oportunidad a otros jóvenes que están en desarrollo para que le den la oportunidad de jugar. Pero también, como comentaban otros compañeros, creo que vi la entrevista de Marco, pues también había mexicanos como Sergio Romo, que hizo un excelente trabajo. O sea, fue una oportunidad que le llegó en ese momento porque Wilson estaba lastimado, hizo un excelente trabajo. La gente, ahora sí que después de eso de Romo, ahora mucha gente sigue también a los mexicanos, pues entonces es un orgullo. Para mí es un orgullo jugar esta liga, es un orgullo ser venezolano, pero también estoy orgulloso de ser próximamente, esperamos un nuevo momento, de que voy a ser mexicano, ya voy a conseguir mis papeles mexicanos, y para mí es un orgullo estar en este país. La verdad que muy agradecido con la gente hospitalaria, te abren las puertas, o sea, son tremendas personas y yo estoy muy agradecido con los mexicanos. Amigos aficionados, él es Uriac Márquez de los Marineros de Ensenada. Amigos de Liga Norte de México de Béisbol Caliente, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en nuestra siguiente cápsula. No le cambie, estamos en Béisbol Caliente. Gracias. ¡Caliente! Piñasco, el mejor sabor del café, los mejores momentos, sabores, negocios, amigos, todos reunidos en el mismo lugar, en el mismo punto. Coffee Point en sus dos ubicaciones, en los bulevares Josefa y Benito Juárez. Coffee Point, el café en su punto. Ven y disfruta de las mejores tortas de San Luis Río Colorado, que con sazón y tradición llaman a todos la atención. ¡Tortas DF!
preparadas en el momento, con los más frescos ingredientes que harán de tu comida algo inolvidable. Disfrútalas a cualquier hora y sin prisas. Nos encontramos en la Avenida Obregón y Calle Sexta, y con nuestra sucursal en Avenida Libertad y Calle 34. Los invitamos a probar las ricas tortas de EFE. ¡Los esperamos! Tortas de EFE, las más deliciosas tortas cerca de ti. Amigos aficionados de Béisbol Caliente, amigos aficionados de Liga Norte de México, nos encontramos con el cronista viajero de los Marineros de Ensenada. Dije viajero, no viajero, Carlos Carrillo, mi amigo Carlitos, bienvenido a Béisbol Caliente. ¿Cómo está, mi amigo? Muchas gracias, un honor para mí estar en los micrófonos aquí de su estación de radio. Mi amigo Carlitos, desde la temporada pasada me tocó el placer de conocerlo, una persona bellísima en el aspecto de que es muy amable y trata muy bien a toda la gente que le trata a usted. ¿Cómo llega Carlos Carrillo a la locución? Fíjate que es algo muy curioso, inclusive lo redactamos en una revista en la campaña 2010 de Marineros. Su servidor se hizo narrador por accidente. Después de jugar pelota amateur durante pues toda mi vida, nuestro padre, el profesor Carlos Carrillo Franco, con más de 40 años en la crónica, pues siempre nos estuvo insistiendo de participar en la radio, en la locución, ¿verdad? Lo cual pues ignorábamos porque no dejábamos de jugar lo que era nuestro deporte, nuestro amor al béisbol, ¿no? Desafortunadamente pues me fracturó ambos brazos en años pasados. Después me fue muy mal en dos operaciones que tuve, lo cual pues me limitó un poco de seguir participando en el rey de los deportes, y fue así, de esa forma, como iniciamos lo que fue la locución, practicando en casa, practicando con mi padre a través de la televisión, y poco a poco fuimos empezando a trabajar en la pelota amateur, en la liga industrial comercial, después en la rural de Maniadero, y recibimos la invitación de Marineros de Ensenada ya hace aproximadamente 5 años, y pues heme aquí. Afortunadamente a la afición le ha gustado nuestro trabajo, a Marineros, la empresa, le ha gustado nuestro trabajo, y pues un honor participar en la crónica del béisbol y llevarle, como digo en todas mis crónicas, las imágenes a través de sus oídos a toda la afición marinera y a toda la afición de Liga Norte. Carlos, ¿qué diferencia le toma Carlos Carrillo al narrar? Ahorita me decías que participaste en televisión. ¿Qué diferencia le tomas el narrar para la radio al narrar para la televisión? Bueno, participamos en televisión en un año solamente con Marineros de Ensenada, a través de IM Sports. Obviamente muy diferente, ¿no? Porque la narrativa en el radio, pues tienes que transmitirle a la gente lo que realmente está pasando en el terreno de juego. Pichada tras pichada, jugada tras jugada, ponerle emoción. Y en la televisión, pues lo cual se me hace un poco más difícil a su servidor, es de que la afición está observando el partido. Obviamente le puedes poner mucho feeling, pero también puedes exagerar en las jugadas, ya que la gente está observando el partido, ¿no? Es caso un poco diferente, de lo cual mi favorito para mí es la radio. Oye, Carlos, hay mucho aficionado que acostumbra ir al estadio con su radio en la mano y muchas veces se dan cuenta de lo que estamos nosotros narrando, los cronistas. Y por ejemplo, hay veces que a mí me ha tocado que hay veces que el cronista hace un batazo profundo, la pelota para atrás, y el jardinero da 2-3 pasos para adelante. ¿Toman mucho en consideración ese tipo de detalles? Claro que sí, es muy importante. Obviamente todos cometemos errores, ¿no? Especialmente cuando se trata de transmitir en vivo. Somos como un umpire, tenemos que tomar la decisión adecuada en ese momento, y la gente que nos está observando, escuchando en el radio y observando el partido en el estadio, pues en ocasiones sí voltea a vernos, nos pega una revirada, ¿no? Como diciendo, oye, ¿qué está pasando? O inclusive pasa mucho con los comerciales en casa, que se tarda un poco en empezar a mandarnos micrófonos, especialmente cuando estamos de gira. La afición que está escuchando el partido voltea a vernos como diciendo, ya cayó un out y el locutor todavía no empieza. Lo cual, pues por la radio tenemos la facilidad y de reconstruir la jugada para toda la gente que está por radio, pues no está observando el partido, y eso pues nos ayuda bastante para rectificar las jugadas y para narrarle a la afición lo que realmente está pasando en el terreno de juego. ¿Cómo disfruta Carlos Carrillo más los juegos al narrarlos, en casa o en gira? Fíjate que es muy emocionante en cualquiera de las dos formas. En casa lo disfrutamos pues porque estamos realmente en casa, estamos cerca, pero también en la
las giras, pues nos sirve de descanso. Estamos con el equipo viajando todo el tiempo. Finaliza el partido, nos vamos al hotel, que es lo diferente cuando estamos en casa, nos vamos a casa, ¿verdad? Pero la verdad, estando en un campo de béisbol, lo he dicho en mis narraciones, es como estar en el cielo. Así es, exactamente. Creo que compartimos la misma idea, tenemos la misma compatibilidad en eso. Y bueno, te felicito por el estado de ánimo y también por la forma como te llevas con todos los jugadores. Ya he observado que tienes muy buena comunicación con ellos. Y aparte, pues, lógico, comunicador y toda la cosa, ¿no? Gracias por estar con nosotros en Béisbol Caliente, mi amigo Carlitos. Te deseamos lo mejor, que sigas muchos, pero muchos años más en la narración. La verdad, se te admira y se te respeta mucho. No, muchas gracias a ustedes por todo este recibimiento, las facilidades que nos dan a los que salimos fuera de casa a narrar los partidos. Obviamente sabemos de las limitaciones del estadio, sabemos que no hay cabina, sabemos que en ocasiones no hay electricidad, pero obviamente con las atenciones que nos dan ustedes, Béisbol Caliente, y las que nos dan los algodoneros de San Luis, pues siempre es un gusto regresar aquí a lo fresco de San Luis. Él es Carlos Carrillo, siempre con el carrillo en la boca, ¿no? Pero bueno, independientemente de ello, gracias de nuevo. Estamos de plácemes por haberte tenido en Béisbol Caliente, mi amigo. El placer es para mí, Ricardo. Muchas gracias a ti y toda la afición del algodonero de San Luis. Estamos en contacto, nos pueden seguir a través de las redes sociales, Locutor Marinero, cuando algodonero se esté jugando en casa. Uh-huh. Estamos a través del Facebook, estamos a través del teléfono viajero también. Y pues estamos en contacto con toda la Liga Norte de México. Amigo de Béisbol Caliente, gracias, no le cambie. Continuamos. Gracias. ¡Qué caliente! El lugar para disfrutar los sabores de México en Puerto Peñasco es el restaurante Don Julio, con servicio desde las 8 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Este restaurante cuenta con platillos especiales para desayuno, lunch, comida y cena. Esta hermosa hacienda es escenario de los mejores platillos mexicanos, ensaladas, mariscos y cortes finos principalmente. Disfrutes todo el sabor de México en el restaurante Don Julio. Te invitamos a conocer nuestra oferta de restaurantes en Peñasco, con el mar, Ulú en el Marecón y el Riff, y el sabor de México en el restaurante Mi Familia. El taller de servicio Bajamil es uno de los talleres de mayor tradición en Puerto Peñasco. Cuenta con la tecnología necesaria para cualquier tipo de servicio especializado, como diagnóstico por computadora, lavado de inyectores, afinación en general, frenos y suspensión. Nos especializamos en fuel injection. Nuestro servicio es especializado con la atención personal de su dueño y gerente, Luis Enrique Cota Solís. Nos podrá encontrar en el Boulevard Fremont, número 157, en Puerto Peñasco, Sonora, México. En Maono Store ya tenemos un nuevo domicilio para servirle mejor, Callejón Oaxaca B y 26, donde le ofrecemos mejores precios, mejor imagen y más productos, porque nos importa darte lo mejor. Síguenos los pasos. Maono Store. Obtén tu crédito en tan solo 15 minutos y llévate un plan Telcel, así como un equipo de aire acondicionado de 36 y 48 meses. Renueva tu hogar Infonavit, tramita tu crédito desde 4,000 hasta 40,000 pesos. Contamos con los mejores créditos en Maono Store, Callejón B y 26, teléfono 536-7447. Amigos aficionados de Béisbol Caliente, ¿cómo están? Seguimos adelante con este programa. Y bueno, tenemos con nosotros a Ray Torres, uno de los grandes juniors del béisbol mexicano, ya que recordamos a su papá, grandes temporadas con los Naranjeros de Hermosillo. Y bueno, extraordinario jardinero central, el poseedor precisamente del récord de más triples en una temporada en la Liga Mexicana del Pacífico. Y también nos estábamos dando cuenta de otro récord estupendo que tiene este Ray Torres, de más home runs con casa llena, 13 creo,
en de por vida en el equipo en el cual militó, pero el que ahorita nos interesa y nos importa es Rey Torres, su hijo, a quien por cierto respetamos mucho, a tu papá, y lo admiramos mucho. Tú has heredado la sangre beisbolística de tu papá. ¿Qué le aprendiste a tu papá o qué recuerdas de tu papá? Bueno, pues principalmente como fue como padre y como beisbolista, mucha gente me comentó lo que fue. Y pues muchas cosas que desde chiquito él me enseñaba, las cosas, los tips me los daba. Eso principalmente. La gran fortuna de contar con un padre que jugó béisbol y sabe lo que se transmite en el béisbol, lo que es el béisbol, cómo jugarlo y las cosas que se tienen que hacer para ser un buen pelotero. Amigos aficionados, nos hemos enterado por ahí, por boca también de su manejador, Donald Cañedo, de que Rey Torres va a los Dodgers de Los Ángeles. Cuéntale al público de Béisbol Caliente, ¿cómo está eso de que vas a los Dodgers? ¿A qué equipo? ¿En qué situación? ¿Y cómo se dio eso? Sí, fue una compra-venta que Eliseón a los Diablos Rojos del México. Fue una situación que vinieron a verme en un juego de pretemporada contra los Guerreros de Oaxaca. Yo estoy con los Diablos y ahí me vieron, me checaron y ya terminando el juego, Mike Brito y un americano me dieron esa gran noticia de que bienvenido al equipo Dodger de Los Ángeles. Oye, Mike Brito tiene muy buena mano. Acuérdate que él fue el que descubrió al toro de Chihuahua, Fernando Valenzuela. ¿Qué esperas tú de esta contratación o qué esperas tú de esa firma? ¿Qué posición es la que vas a ir jugando para allá con los Dodgers? Pues yo soy outfielder, mi mayor posición es el center field. Pues muy bien, porque Mike Brito es uno de los mejores scouts del mundo reconocido a muchas figuras y que han triunfado en el béisbol grandes ligas. Pues ojalá que me toque la suerte, que haya escogido buen pelotero. Y voy a Phoenix, Arizona, a una liga extender que tienen los Dodgers de Los Ángeles. Y de ahí depende del rendimiento, iré a clase media o a clase alta. ¿Cuándo se va Rey Torres? En esta semana no se sabe muy bien la fecha, pero voy a México a firmar unas cosas y de ahí tengo que ir a mi casa a arreglar unos asuntos. Voy como 2-3 días y ya estaré en Phoenix. Fíjate que tuvimos muy buena suerte de haberte entrevistado antes de que te fueras, para que mañana ya cuando estés con los Dodgers de Los Ángeles pues nos des otra entrevista, ¿no? Claro que sí, ya saben, aquí estamos al servicio, al pendiente de todo. Bueno, Ray, pues muchísimas gracias por estar en Béisbol Caliente. Sabemos que este programa es visto a nivel internacional de una manera muy aceptable, gracias a Dios. Y no sé si tú quieras enviar un mensaje para la gente que nos está viendo, para tu familia, algún saludo en especial, algo que quiera salir del corazón de Ray Torres en esta tarde. Pues muy contento de estar aquí en San Luis, porque aquí es mi tierra, es Sonora, de aquí soy de Hermosillo. Y pues a todos los muchachos de que... Nunca, y se sabe cuándo, y te llega la oportunidad, te llegan las cosas y hay que aprovecharlas. No, nunca sabe cuándo lo va a hacer por última vez en la vida. Y pues un saludo a toda la gente en beisbolera que le gusta el béisbol y que sigue a esta página y todo. Y muchas gracias por todo, ya sabes que estamos al pendiente de los servicios. Muchísimas gracias, mis amigos de Béisbol Caliente. Pase usted muy buenas tardes, no le cambie porque sigue en Béisbol Caliente. Gracias. ¡Qué caliente!